El rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Contemplamos los misterios dolorosos del Santo Rosario y recordemos que las intenciones se van a leer antes del Rosario. Cuando estemos haciendo el Rosario no podemos hacer las intenciones. Y hoy tenemos algo muy particular, hoy primer viernes de mes. Algunos de ustedes hacían los primeros viernes, pero por motivo de esta pandemia mundial, pues vamos a hacer la oración al Santísimo desde nuestras casas. Y aquellas personas que acostumbraban su confesión, pues hacen su examen de conciencia, verdaderamente arrepentimiento, y luego, en lo posible que las cosas se vayan mejorando, pueden acudir a la Santa Confesión. Entonces, vamos a hacer las intenciones de este Santo Rosario. Recordemos que tenemos a la persona más importante en este lugar, a Jesús en la hostia consagrada. A Él le pedimos por este fin de la pandemia y también por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Y pedimos a Jesús hostia que envíe su Espíritu Santo sobre nuestros corazones y enciende en cada uno de nosotros el fuego de su amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía su Espíritu Señor y se renovará la faz de la tierra. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Quédate, Señor, conmigo, has venido a visitarme como Padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombra, soy errante y peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. En este preciso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como río al hondo más de la muerte, quédate, Señor, conmigo. En las penas y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muere en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Amén. Amén. Vamos a hacer las intenciones de este Santo Rosario hoy en los misterios dolorosos, donde pedimos por cada una de las intenciones, por el fin de la pandemia, por la paz de Venezuela y el mundo entero, por nuestros hermanos emigrantes y también por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero, por el fin de la pandemia, por la salud física y espiritual de Nori Di Sarli, en acción de gracia por el don de la vida, María Eugenia, por los profesores y niños en sus clases virtuales. Me uno al Santo Rosario para pedir por todas las benditas ánimas del purgatorio, principalmente por el alma de mi tía Lucía de Jesús Rangel Arellano, que partió de este mundo el día 23 de septiembre,
que Dios y la Virgen la tenga coronando en el reino de los cielos. En agradecimiento a la Santísima Trinidad por tantas bendiciones, por el fin de esta pandemia, por las almas del purgatorio y agradecer a mi ángel de la guarda, que Dios lo bendiga. Por todos los enfermos, especialmente los contagiados por el COVID-19, por los privados de la libertad, por los emigrantes y por mis familias que se encuentran en Chile, Perú y Ecuador, para que el Señor derrame sus bendiciones de misericordia y los proteja siempre, por la corporal, por la salud corporal y espiritual de mi familia Escalante. Por la salud de Carmen Abelarda Rangel de Zambrano, por mis hermanos e hijos, que Dios y la Virgen me los proteja y cubra con su sagrado manto. Para unirme y pedir intenciones y bendiciones por todos los de Radio Natividad. Por el eterno descanso de las almas del purgatorio, para que Dios las lleve a su reino lleno de paz y luz. En acción de gracia hoy por un año más de vida de Carlos Eduardo Rincón Sala y la feliz recuperación del bebecito Juan Sebastián, hijo de la doctora Mari Basto Contrera. Por el alma del padre Edgar Roa y José Ramiro Useche. Por el alma de Lili Aranda Márquez, Edilmira Vivas Morales, Jesús Antonio Aranda y Miguel Ángel Aranda. Por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más olvidadas. Por la salud de la familia Santana Medina, Consuelo Santana Medina y Rosa Santana Medina y Luis Edgardo Santana. Por Oliver Santana Sánchez y la comunidad de la Carrera 15 Pasaje Acueducto, por favor colocarlo en las plegarias del Santo Rosario y también en la Eucaristía. Por la sanación de Ramón González. Por Mercedes Morales, Rita Viva, Josefa Morales, Lorenzo Morales, Samuel Ramírez y Pausalino Ramírez. Por el Papa Francisco, por el fin de la pandemia, por la salud de los enfermos, la paz del mundo, las almas del purgatorio, por las necesidades de la familia Ruiz Méndez y Muñoz Méndez. Bendiciones. También por el alma de Glenda y Luis Alberto, Ana Amanda Rebeca, Camino, Alba Branca Bracamonte, Gustavo Sánchez y Orlando Game. Por las almas de Elisa Morales, Argimiro Morales, Cruz Vivas, Dolores Ramírez. Me uno al Santo Rosario para que esta pandemia no se lleve a más nadie de esta vida. Por el alma de la señora Hernalda Buitrago, que partió hoy de este mundo, que Dios y la Virgen la reciba en los reinos de los cielos. Amén. Por todos los enfermos de COVID, que Dios les dé salud y vuelvan a sus hogares a disfrutar con su familia. Por la salud de todos los que se encuentran fuera de Venezuela, para que Dios y la Virgen los proteja y cubra con su sagrado manto. Por todas las benditas ánimas, especialmente la más necesitada y el alma de Idemaro. Pido al Todopoderoso por favores recibidos, por proteger a mis hijos, especialmente a Eduardo José, que está fuera del país, por la salud de todos mis familiares, por las almas de los esposos José Norbit Pérez y Margarita Alquichire de Pérez, por la paz del mundo entero, por los enfermos del COVID. Pido por la salud de Fidelina Moreno, Anadiva Ovallo y por el señor Javier Useche y por todas las ánimas del purgatorio. En este día de los ángeles custodios, pido por la salud de todas las personas del mundo. Por el alma de mi tía Fidelina Zambrano, que el 4 de octubre cumple 7 meses de haber partido de este mundo y que Dios y la Virgen las tenga coronando en el reino de Dios. Por todos los encarcelados injustamente. Por los enfermos, para que Dios y la Virgen los sane pronto. Por los niños de las calles que se encuentran, para que encuentren un abrigo. Pido oración por la Legión de María, las almas de nuestros legionarios y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia de Dios. Amén. Pido por el alma de mi hermano Jesús Roberto Pérez,
Roja, que hoy Dios lo llamó a su presencia, después de haber batallado con esta terrible enfermedad, la cual se ha llevado muchas vidas. Por la salud de Vicenta Sánchez, de Iris Dunlop, de Michael Sanabria. Por las intenciones del Papa Francisco, Monseñor Mario Moronta, nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala, por los sacerdotes, especialmente Joan Pacheco, Domingo Pernía, Miguel Villamizar, José Iván Jaime, Rodrigo Varela y Ende García, que el Espíritu Santo los siga iluminando. Por las almas de José Ramón Colmenares, Jesús Manuel Sánchez, Luis Colmenares, Pedro Mogollón, que el Señor los tenga en su gloria. Por el señor Nelson de Pablo, para que Dios le dé fortaleza a su esposa e hijo. Por el eterno descanso de Juan Cosme Becerra Reyes Rivera, Rafael Palacio, Pablo Paipa y el padre Edisandro Morán en su noveno día. Por la salud de Eulalia de Jesús, que el Señor la sane de su enfermedad en el cobre. Por la salud de Iván Velasco, que el Señor lo sane y proteja. Por el alma de Alfonso Contreras, que el Señor lo tenga en la gloria. Para que el ángel Gabriel y su señora se les abra el corazón y se haga humilde ante las adversidades de la vida, para que todo salga bien y haga su santa voluntad para el bien de Yanina y Ángel. Por el alma de Teresa Colmenares, Socorro Pérez, Judy Sánchez y Belki Virginia Sánchez, Godoy, que brille para ellos la luz perpetua. Por el eterno descanso del Señor Jesús Duque, que falleció ayer debido a la enfermedad que estaba padeciendo. Paz a su alma. Por todos ustedes, para que, y me uno al Santo Rosario por la paz y la liberación de este virus. Que el Espíritu Santo y nuestra Madre Santísima nos cubre de todo mal. Por el alma de José Hernán Figueredo, Jimmy Figueredo, Belkis Contreras, Rosalba Figueredo, amigos, que el Señor los tenga en su santa gloria. Por la salud de L. Guerra García, que el Señor los cubra con su preciosa sangre y los sane de su cáncer. Por el alma de Eulogio Sánchez, Orlando Toro, Gabriela Sánchez, que el Señor los tenga en la gloria. Por la salud de José Darío Sánchez. Por Blanca de Pacheco, para que las quimios la ayuden a recuperarse del cáncer de seno, desde Argentina, Marixa Escalante. Por mi hijo Adonai y Dairín, mi hermosa nieta, y toda mi familia, amigos y todos los más necesitados. Por el bebé Aarón Felipe Gutiérrez, que el Señor lo sane de sus ojitos. Amén. Por la salud de Claudia Cano y de la doctora Darley. Por el alma del doctor Edgar Carrero Balsa, quien recientemente partió a la casa celestial, que Dios y todos los ángeles lo hayan recibido con su amor y misericordia. Por el alma de mis abuelos, Ángel María Sánchez, Socorro Barragán, Armando Contreras, Oliva Colmenares, que el Señor los tenga en su gloria. Por el alma de la abogada Doris Yolanda Ramírez, siendo llamada por Dios, nuestro Señor, ayer culminó su novenario. Por todas las almas benditas y por las más necesitadas, para que descansen en la paz de Dios. Por la salud corporal y espiritual de Rosa de Camargo, Daisy Camargo, Félix Camargo, Jorge Camargo López, Alexis Camargo López, Soraya Camargo López, te lo pedimos, Señor. Por el alma de Maribel Colmenares Vera. Por la salud corporal y espiritual de Rosani Camargo Ramírez, Félix Alexis Camargo Ramírez, que están viviendo en España. Por el alma de Iris Ramírez. Por la sanación de la señora Aura Elena de Contreras, por la salud de Blanca de Carrero, la salud y protección de Mari Carrero, por los contagiados del COVID, por su recuperación en Venezuela y en el mundo entero, por el descanso de las almas benditas. Por el alma de Ana Sánchez y Carlos Julio Mora Santos.
Por el eterno descanso del doctor Ramón Vargas López. Por la sanación y liberación y reparación de las vidas de Alejandro Méndez Adolfo Granado y Susanne Ardila en la maternidad divina de María. Por el descanso eterno de Elena Carolina Rincón Noguera y de Lisset Albornoz y Evanán Rincón. Por la salud a las hermanas Adelfa, Aura, Yolanda, Alba y Lucía Sánchez Barragán. Que el Señor las sane de sus enfermedades. Amén. Por la salud de José Darío Sánchez. Por la salud de la familia Santana Medina, Consuelo Santana Medina y Rosa Santana Medina y Luis Eduardo Santana, por Olive Santana Sánchez y la comunidad de la carrera 15 de Pasaje de Acueducto. Por la salud corporal y espiritual del personal que labora todos los días en Ecoconsultas FCL, te lo pedimos, Señor. Por las almas benditas y por las almas de Fray Elisandro Morán, quien fue el párroco de la iglesia del Ángel y hoy culminó la novena a su nombre, que Dios lo tenga en su gloria junto con los ángeles celestiales. Por el eterno descanso de los hermanos Humberto y Alfonso Contreras Méndez. Por la salud de Pedro Sánchez y Carmen. Por el alma de Pablo Sánchez Barragán. Por el descanso de Herme Castillo, Nicanor Sánchez, Herme Sayago, Precisiana Sánchez. Por la sanación de Doris Sánchez, quien padece de cáncer, por los sacerdotes y su santidad. Pido por mi salud corporal y espiritual, por toda mi familia y por todo el mundo entero, que cese esta pandemia y todos los que colaboran en Radio Natividad. Por la salud del Padre Calderón, afectado por el virus, por el personal de salud que lucha todos los días en contra de esta pandemia. Al doctor José Gregorio Hernández, para que siga intercediendo ante Dios nuestro Señor por la salud del mundo entero, nuestros hermanos venezolanos especialmente, por la salud de la señora Isabel de Mora, por Jesús Mora, Nerio Mora y su esposa Yolimar e hijo y por toda nuestra familia. Por el grupo de estudio de la Santa Biblia llamado La Palabra Nos Une. Por la protección de todos los emigrantes, especialmente por William Mora, Brigitte Mora, todas nuestras familias, por todas las necesidades de los conocidos y desconocidos. Por la sanación de todos los pacientes del COVID-19. Por la salud y sanación de Iraida Suárez y Rubén Serrano. Por el alma de la señora Agustina a un año de su partida a la eternidad. Para pedir por todas las benditas almas del purgatorio, en especialmente de la tía Lucía de Jesús Rangel Arellano, que partió de este mundo el 23 de septiembre, que Dios y la Virgen la tenga coronando en el reino de los cielos. Para que pase esta pandemia, por la paz del mundo, por la salud de mi madre Ana Cecilia. Por el alma del profesor Jesús Duque que falleció este miércoles. Por el eterno descanso de David García que cumplió 5 años de haber partido hacia la eternidad y por la señora Paula Duarte que cumplió 1 año de su partida hacia el reino de los cielos. Por el señor Antonio Rivera, que cumplió 8 días por haber partido para unirse al coro celestial. Por la paz del mundo, especialmente por nuestro país, por los niños abandonados, por todos los enfermos, por los privados de libertad, para que el Padre amado les ilumine sus pensamientos y los guíe. Por mi hermana María Elena Nocove, para que se recupere pronto. Por el señor Freddy Jacinto Ostomaña, que va a ser intervenido para trasplante de médula, que el Beato José Gregorio Hernández sea quien le guíe la mano a los doctores tratantes y que María de Jerusalén sea su intercesora. Por todo el personal de la salud, por el personal del laboratorio clínico de la Policlínica Táchira. Para que se extinga este virus de la tierra.
por la salud espiritual y corporal de Jonathan Bautista y a sus hijos, por Ninibet en Panamá y Marjorie en Bogotá, por Carlos en Chile y sus hijos, por todas las benditas almas del purgatorio, por Marjorie en Bogotá, por Ninibet en Panamá, por Carlos en Chile, también por Nilsson, por todos los enfermos del mundo, por las embarazadas, por los presos, por la salud espiritual y corporal de Carmen Sofía. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en tu infinita misericordia. Me ha de conceder el perdón de mis culpas, y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Un credo a la Santísima Trinidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Misterios que contemplamos son los misterios dolorosos. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado y adorado. Segundo misterio doloroso, el Señor atado a una columna. Le escupieron en la cara y lo abofetearon, otros lo golpearon. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Cuarto misterio doloroso, contemplamos el Señor con la cruz a cuesta, camino al Calvario. Cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Quinto misterio, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, haznos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en el parto, haznos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, haznos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La salve la ofrecemos por cada una de las intenciones de este rosario. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Según las intenciones del Santo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de misericordia de nosotros, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado y adorado. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas,
la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero, por las intenciones del Papa, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta y las intenciones de cada uno de ustedes que nos siguen por la radio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Señor, por todos los regalos que hoy nos ha dado. Gracias por lo que he visto, oído y recibido. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por estar conmigo. Gracias por escucharme y tomarme en serio. Gracias por recibir en tus manos este paquete de mis dones para ofrecerlo al Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado y adorado. Pidamos por la salud mundial, por la salud de todos los enfermos, por las personas que asisten a nuestros hermanos enfermos, por la paz del mundo, por la paz de Venezuela, por nuestros hermanos emigrantes. Hoy es primer viernes de mes, por la conversión de los pecadores y por los que han abandonado nuestro credo. Ilumina, Señor, nuestras noches y concédenos un descanso tranquilo, y acepta también en cada uno de nosotros el sacrificio de esta palabra encarnada. Una vez para siempre, Jesús se hace presente en el Calvario y se actualiza en el altar por el misterio del sacerdote por medio de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Por las intenciones de Radio Natividad, por las intenciones del pueblo de Dios, especialmente por las personas que nos escuchan por la emisora Radio Natividad y también por aquellas personas que están solos, afligidos, agobiados, por los que no tienen trabajo, por los que están pasando alguna penuria, por los enfermos, por nuestros hermanos privados de la libertad. Señor mío, creo que verdaderamente está dentro de mí, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y con tu divinidad. Y lo creo más firmemente que si lo viese con mis propios ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Para las personas que nos están escuchando por Radio Natividad, les recordamos que hoy es primer viernes y que siempre los primeros viernes exponemos el Santísimo. Jesús, Osia, la persona más importante en este lugar, en sus casas, pueden adorarlo, pueden agradecerle y pueden pedirle por cada una de sus intenciones. Sabemos que muchos de ustedes, con mucha devoción, se acogen, hacen su venia,
hacen su debida reverencia a Jesús aquí presente en este altar. Aquí se nos hace vivo en el sagrario y se nos expone también a nosotros para bendecirlo y también para adorarlo. Os adoro, Señor, como soberano de todas las cosas. Reconozco mi entera dependencia de ti, de quien tengo todo lo que soy y todo lo que poseo. Jesús, hostia, haceos conocer, haceos amar, os lo pedimos humildemente por María Inmaculada. Amén. 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 Vamos a cantar el Tantum Ergo. Es un canto muy bonito, eucarístico, donde Jesús se nos hace también presente por medio de este canto angélico. Tantum ergo sacramentum venere murcher nui et anticum documentum novo cedat ritui prestet fide supplementum sensum de del cielo que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición en sus casas con mucha reverencia, la persona más importante en este lugar es Jesús aquí en la hostia consagrada. Al escuchar varias veces la campanilla, recordemos que estamos impartiendo la bendición. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, bendita María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas familias cristianas buenas y santas. Señor, danos muchas familias cristianas buenas y santas. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Continuamos con el trido en honor a los ángeles custodios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día tercero. Piadoso custodio de mi alma, que tanto te humillaste a venir del cielo a la tierra para llevar a tu ministerio en favor de un ser tan miserable como yo, haz que yo sea plenamente convencido de que nada puedo sin tu poderosa ayuda y la gracia de mi Señor. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me han encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. Amén. Gozos, perezoso que estás en tu casa, y el tiempo te pasa sin querer rezar, ruega, ruega al ángel de la guarda, que de estos peligros nos puede apartar. Debemos rogar y pedir al ángel de la guarda que por buen camino nos quiera guiar. A la sombra de un árbol se hallaban dos niños durmiendo con una mujer, que sin duda sería su madre. Y vino un lobo hambriento y les quiso morder. Pero al despertar se abrazaron la madre y sus hijos, y el ángel bendito empieza a llamar. Se aparece a la sombra del árbol el ángel divino con gran resplandor. Dice al lobo: retírate, bestia, que de este rebaño yo soy el pastor. Aquí me tenéis. Si llamáis al ángel de la guarda, en vuestra defensa siempre me hallaréis.
5 días una pobre viuda dentro de su casa sin comer. Está siendo guapa y muy bien parecida. Le ofrecen dinero si quiere pecar. No quiso ceder. Se aparece el ángel de la guarda trayendo dinero y ya pudo comer. Rodeado de 4 ladrones, un labrador solo por el campo va y volviendo hacia atrás la cabeza al ángel de la guarda comenzó a llamar. Caso de admirar, se volvieron de piedra, de marbo, que ni atrás ni adelante pueden avanzar. Un anciano venía del monte con un haz de leña sin poder andar. Suspirando decía el pobre hombre, ángel de la guarda, venidme a ayudar. Fue de admiración, vino el ángel y cargó la leña y la dejó dentro de su habitación. Un hombre cargado de familia, a falta de trabajo, quiso ser ladrón. Aparece el ángel de la guarda y en sus propias manos le puso un doblón y le dijo así, no hagas mal a ninguno en la vida. Si estás en peligro, me llamas a mí. Ángel puro, tan justo y tan bello, que de nuestras almas soy el defensor. Ruega por estos devotos que piden ayuda con grande fervor. Y os pido también, perdonéis los pecados que tengan y a la gloria eterna luego los llevéis. Oración final. Amabilísimo custodio mío, que en este mundo has hecho tanto por la salvación eterna de mi alma, te suplico que puedas estar cerca de mí a la hora de mi muerte. Desprovisto de todos los sentidos, inmerso en las angustias de la agonía, y mi alma se separe del cuerpo y se presente ante su Creador. Defiéndela de sus enemigos y llévala ganadora contigo para gozar eternamente de la gloria del paraíso. Amén. Ángel santo de la guarda, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas ni de noche ni de día, aunque espíritu invisible, sé que te hallas a mi lado. Escucha mis oraciones y cuentan todos mis pasos. En la sombra de la noche me defiende del demonio, tendiendo sobre mi pecho tu ala de nácar y oro. Ángel de Dios, que yo escuche tu mensaje y que lo viva, que vaya siempre contigo hacia Dios que me lo envía. Testigo de lo invisible, presencia del cielo, amiga, gracias por tu fiel custodia. Gracias por tu compañía. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. Cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario.